Mayo y junio son los meses que en Guatemala reconocemos porque celebramos el Día de la Madre y el Día del Padre. Un papel que la mayoría se toma con responsabilidad y dedicación. Lamentablemente, no es el caso de todos, porque hay personas que abusan de este papel y terminan maltratando a menores. Hoy hablaremos de un caso de así. Un caso difícil de una niña que, siendo maltratada por sus padres, ahora también sufre de desnutrición. Pero también hablaremos de la visita de Enrique Peña Nieto, presidente de México, a nuestro país, y también de accidentes de tránsito que continúan dándose en una ola que no para. De esto y más a continuación aquí en Telediario. Gracias por estar con nosotros. Los titulares de Telediario son presentados para los que quieren más de la cuenta. Con hematomas, daño psicológico, desnutrida y sin identidad. Así permanece en el hospital de Amatitlán la niña agredida por su padrastro. El señor, pues lamentablemente falleció, ¿no? En Bosques de San Nicolás, el exceso de velocidad condujo a un motorista hacia la muerte. Se origina un incendio en una de las habitaciones de esta vivienda. El incendio de su vivienda y la muerte sorprendieron este mediodía a un hombre de la tercera edad. Sigue la zozobra y el temor entre los vecinos de la colonia Primero de Julio por amenazas de pandilleros. Para poder mitigar el efecto de contaminación. En el Día del Medio Ambiente, el lago de Amatitlán es la víctima de la inmisericordia de contaminación sin límites. En visita oficial, arriba presidente mexicano a Guatemala. Tratará temas de seguridad, comercio y migración. Los titulares de Telediario fueron presentados por G&T Continental, el banco de tu vida. La vida de un niño tendría que estar llena de alegría, de ilusiones, y los padres somos los únicos garantes de la protección de la vida de los menores de edad. Pero en algunas ocasiones son los progenitores los que se encargan de ser verdugos de sus propios hijos. Este es el caso de una familia en Amatitlán donde capturaron a una pareja por maltrato infantil. En vez de caricias, eran golpes. En vez de enseñanzas, eran maltratos. Una pequeña de tan solo 3 años de edad se encuentra hospitalizada tras los maltratos que recibía de los seres que debieron de cuidarla. El fin de semana, una pareja de esposos fueron capturados, señalados de golpear a su pequeña de tan solo 3 años, la cual fue internada en el intensivo del hospital de Amatitlán. Tras realizar un allanamiento en la 5ª Avenida y 15 Calle de la colonia Elenita en Amatitlán, la Policía Nacional Civil capturó a Ovidio Guadalupe Castellanos, quien fungía como padrastro, y en la pediatría detuvieron a Griselda Isabel Ochoa, madre de la menor, quien se encuentra en estado de gestación. Según se estableció las investigaciones, a Ovidio Castellanos le aparecen 2 antecedentes, uno por ebriedad y escándalo del 2014 y otro por violación en el 2015. Además, tiene un proceso abierto por violencia contra la mujer. Por el maltrato que recibió la menor en su hogar, la Procuraduría General de la Nación quedará al resguardo y cuidado de la menor, mientras se recupera de los maltratos que recibió. Una bebé está internada en el hospital de Amatitlán a causa de los maltratos que recibió por parte de su padrastro. Su estado de salud es, afortunadamente, estable. Sin identidad ni cariño, así ha vivido 3 años una menor de edad que ahora se recupera en el hospital de Amatitlán luego de ser supuestamente agredida por sus padres. Su madre fue aprehendida el pasado sábado porque nunca denunció que su actual pareja maltrataba periódicamente a la menor. Las cicatrices que le dejó en el cuerpo son graves, pero más aún los daños psicológicos recibidos a su corta edad. En primer lugar vino con un estado nutricional de desnutrición aguda severa, de tipo kwashiorkor,
también tiene un retardo de crecimiento moderado y pues por el momento se ha ido recuperando bastante bien. Aquí está recibiendo el tratamiento no solo médico, sino nutricional que ella necesita. Según las autoridades, la madre de la niña también ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Además, la menor no fue registrada en el Registro Nacional de las Personas RENAP. Al parecer, la violencia ejercida por el padrastro frustró el sueño de la familia. Necesita mucho cariño como lo necesita cualquier niño de su edad. Y en el caso de ella, debido a todo lo que vio y vivió en su casa, pues ella necesita tratamiento psicológico, necesita seguimiento, necesita un hogar de verdad que le dé todo esto que nunca ha tenido. Mientras se recupera de las lesiones en el hospital, las autoridades deben evaluar si le entregan la custodia a algún familiar de la niña o se queda albergada en alguna casa hogar del gobierno. Y la situación es alarmante. Las cifras de menores ingresados a centros asistenciales han registrado un aumento considerable en los últimos días. Es lo que aseguran autoridades del hospital de Amatitlán. Licenciada, hemos podido observar de que en este año se ha aumentado, o no sé si sigue igual, el ingreso de menores de edad que han sido maltratados por sus familiares. Sí, a diferencia de otros años, pues sí ha aumentado definitivamente los menores, ¿verdad?, que han sido maltratados físicamente, psicológicamente y en su mayoría hasta abusados sexualmente, ¿verdad? Hemos tenido niños desde edades de 6 meses, hasta niños de 12, 13 años que han sido víctimas tanto de abuso sexual como en su mayoría de maltrato infantil. Las estadísticas marcan un parámetro de las denuncias y casos que se registran a diario de abuso en contra de menores. Veamos esta tabla que nos muestra 21 denuncias diarias por maltrato infantil, 4.712 casos de maltrato físico. Tenemos, imagínese usted esto, 19 casos diarios por violencia sexual y 1.371 casos de agresión sexual. Así están las estadísticas, hablan por sí solas. 1.099 niños y adolescentes muertos por violencia sexual en un año y 4 niños muertos por balas perdidas. Total, 65 niños huérfanos que se encuentran actualmente. Y según expertos, los menores maltratados deben recibir un tratamiento psicológico de hasta 12 meses y aún así no se garantiza que podrán borrar las secuelas. Lo difícil de superar en un trauma es que los niños llegan a amar tanto a sus victimarios porque son sus propios padres. ¿Qué secuelas va a tener también, verdad? Lo primero es ese temor que siempre va a tener hacia las personas que en algún momento le pueden infundir la autoridad. Otra de las cuestiones es que puede tener pesadillas recurrentes, una inestabilidad emocional, que esto se va a ver reflejado tanto en sus relaciones familiares como en sus relaciones educativas. Algunos lograron sobrevivir y narraron la pesadilla que vivieron con sus padres, pero hay una edad en la que es difícil olvidar. Para un niño, de por sí, la edad se puede marcar desde pequeño, desde meses hasta los 7 años, también esto conocido como nuestra primera infancia, porque ellos ven al padre y ven a la madre como ese superhéroe, esa heroína, es quien los defiende, los protege de todo peligro, y para él resulta o para ella resulta bien difícil de que pueda hacerles daño. Otros menores no logran sobrevivir a los constantes golpes y es el Ministerio Público y el INACIF
quienes determinan el tipo de daños que le causaron al pequeño durante varios meses, incluso años. Pero algo muy importante y es establecer que el niño venía siendo golpeado constantemente, y aquí fue muy importante la prueba científica presentada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se determinó que los golpes que él tenía varias datas, es decir, de 8 días, 15 días. Y así fue como se pudo establecer que él murió a consecuencia de los golpes de los padres. Es aterrador pensar que quienes deberían proteger a los menores de edad son los principales verdugos. Muchas veces nosotros nos quejamos que vivimos en una sociedad violenta, pero no podemos pretender tener una sociedad de paz si estamos enseñándole a nuestros hijos, educando a nuestros hijos, utilizando golpes. Utilizando violencia. Y los papás, si no van a ser responsables, es sencillo, no traigan hijos al mundo, por favor. Para venirlos a lastimar, mejor no traigan hijos al mundo. Pasamos a otro tema. Un motorista falleció luego de colisionar contra un vehículo en el bulevard principal de la colonia Bosques de San Nicolás. Muchos motoristas han fallecido llevando el casco colgado, no puesto en la cabeza, por golpes en la cabeza. Veamos esta nota. En el bulevar principal de la colonia Bosques de San Nicolás y Séptima Calle, zona 4 de Misco, un motorista y su acompañante, quienes se conducían a excesiva velocidad sobre una motocicleta, colisionaron con un vehículo. En el lugar falleció el conductor y propietario de esta motocicleta, Carlos Daniel Garzaro Méndez, de 21 años, mientras que César Aceituno López, de 18, fue trasladado con graves heridas al Hospital General San Juan de Dios por bomberos voluntarios. Nosotros nos entró una llamada de emergencia al 122, por lo que se envió a la unidad 1126, quien trasladaba a una persona al centro asistencial. Nosotros venimos en apoyo. Acabamos de llegar y el señor, pues, lamentablemente falleció, ¿no? Según familiares del fallecido, este se dedicaba a trabajar por las mañanas en la mecánica automotriz y por las tardes era cocinero en un restaurante de comida rápida bastante reconocido. El casco lo llevaba colocado en uno de los retrovisores cuando ocurrió la colisión. El conductor del automóvil, identificado como Jorge Estuardo Aquino Farfán, de 37 años, fue consignado por la Policía Nacional Civil y trasladado al juzgado de Misco para que solucione su situación legal. Y es que esta semana ha iniciado con una serie de accidentes. Los percances se registraron en diversos puntos de la ciudad, dejando a varias personas heridas y una fallecida. La mañana de este lunes, los accidentes de tránsito estuvieron a la orden del día. En horas de la madrugada, un conductor continuó la celebración del fin de semana y eso se dejó notar por el accidente que protagonizó, donde destruyó un poste, esto en la 20 calle y 19 avenida de la zona 10 capitalina. Mientras que a otro conductor el sueño le ganó y mientras conducía, un pestañazo por poco le cuesta la vida al empotrarse en un vehículo de transporte público, dejando al ayudante del bus herido. Esto ocurrió en la 11 avenida y 16 calle de la zona 1. En el kilómetro 16, ruta Boca del Monte, algo insólito se suscitó cuando una patrulla conducida por un agente de tránsito atropelló a un peatón, que perdió la vida tras el impacto. Fue identificado como Marco Tulio Cruz Ortiz, de 36 años. Mientras que en el kilómetro 79, ruta El Salvador, el piloto de un bus realizó una maniobra inesperada y se accidentó, saliéndose de la carretera, dejando al piloto herido.
Escaparon unos menores de un hogar del estado en la zona 15. Juan Pablo Garrido tiene los detalles desde nuestra unidad móvil. Me parece que algunos de ellos ya fueron rescatados por PNC, ya están en manos de PGN, pero bueno, que sea Juan Pablo Garrido el que nos dé detalles. Adelante, por favor, hasta la unidad móvil. Compañeros en Estudios Centrales, buenas noches. Queremos dar a conocer que nos encontramos en la primera calle, 16 Avenida, zona 15, Capitalina, Colonia El Maestro. Es a mis espaldas donde funciona una casa, la cual ha sido formada como parte del nuevo modelo de atención de niñez y adolescencia, el cual fue implementado el pasado mes de abril por Cándida Rabanales, secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, luego de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas pierden la vida de manera trágica. Hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde, se habla de que 4 menores, comprendidos entre 12 y 17 años de edad, han escapado de esa casa. Han burlado la seguridad de esta residencia marcada con el numeral 16E60. Nosotros nos hemos acercado a este lugar y hemos podido conversar con personas que residen en la colonia El Maestro en la zona 15 Capitalina, y ellos nos han comentado de que son entre 3 y 4 adolescentes los que se han dado la fuga. Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia han confirmado a otros medios de comunicación, porque a nosotros no nos han querido conceder una entrevista, que fue un menor de 14 años el que se ha dado la fuga, y él ha sido ubicado posteriormente por elementos de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil. Nosotros hemos realizado imágenes, mi compañero Gabriel Hernández en exclusiva ha logrado capturar imágenes del circuito cerrado de televisión de un inmueble que se encuentra cercano a esta residencia, donde podemos percatarnos cómo este menor es entregado nuevamente a las autoridades que están a cargo de esta residencia ubicada en la zona 15, la cual forma parte del nuevo modelo de atención de niñez y adolescencia. Él posteriormente fue trasladado a un juez de niñez y adolescencia para que pueda conocer su situación y conocer si... Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia confirmó que es solo un menor, sin embargo vecinos hablan hasta de 3 menores que se han escapado de este nuevo modelo de atención de niñez y adolescencia. Compañeros, es la información que podemos actualizar esta noche de lunes. Retorno con ustedes al set principal. Cambiando de tema, seguimos con las noticias. A consecuencia de una enfermedad cardíaca, una persona falleció en el estacionamiento de un sanatorio en la avenida Petapa. Los galenos intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. Un extraño llamado de emergencia recibieron elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales de la 53 calle y avenida Petapa de la zona 12, cuando el señor Jorge García pidió ayuda para brindarle primeros auxilios a su hermano Leonel Velázquez García, de 33 años. Sin embargo, tras practicarle maniobras de reanimación por un lapso de 20 minutos, no se pudo salvar su vida. Lo iban a ingresar a un sanatorio, pero no se lo aceptaron. Entonces no quedó de otra, pues venir acá, y él ya no aguantó, pues él falleció. ¿Y el momento de que lo trajeron para acá con los bomberos, qué fue lo que le contaron? Lo que dijeron, pues él ya estaba muerto, que ya no podían hacer nada por él. Velázquez García quedó fallecido dentro de su vehículo. En el lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para darle trámite correspondiente al fallecido y trasladarlo a la morgue de la zona 3. Los accidentes ocurren diariamente, pero vea este insólito video. A ver qué le parece. Un perrito se dispuso a cruzar la calle, pero vea dónde lo hizo. En el lugar con mayor tránsito vehicular, así como lo escucha, el perrito es arrollado por un automóvil. Lo curioso del video es que un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva tuvo la nobleza de detener el tránsito que se dirigía al Pacífico. Al ver al perrito que agonizaba y al ser atropellado a media carretera, de inmediato se acercó al animal y sin dudarlo tomó en sus brazos y condujo a la banqueta, percatándose que el perrito ya había fallecido. Hay muchos guatemaltecos que simplemente pasan desapercibido este caso, porque, bueno, quizá no le tienen respeto a la vida de los animales también, pero este agente nos ha dado una gran enseñanza. Así es como deberíamos tratar también a los animales. Un corazón muy noble, no cabe duda. Lamentablemente, pues el perrito ya estaba muerto. Sin embargo, se logró evitar ese
caso tan feo en el que vemos muchas veces a los animalitos en carretera y pues los vehículos siguen pasando. Hacemos una pausa, ¿le parece? Ya volvemos, quédese con nosotros. La información continúa. En la colonia Zaquerti, zona 7, una persona de 67 años falleció a consecuencia de un incendio. Según el reporte de los cuerpos de socorro, ya nada pudieron hacer a su llegada porque el cuerpo estaba consumido por las llamas. Dentro de su habitación, sobre su cama, falleció un hombre de 64 años luego que se registrara un incendio. Bomberos municipales llegaron al lugar para intentarlo rescatar, pero el hombre quedó en medio de las llamas, lo que le provocó la muerte. En la 37 calle, 36 y 106, zona 7, colonia Zaquerti 1, se origina un incendio en una de las habitaciones de esta vivienda, por lo que de inmediato se movilizó una unidad contra incendio y una unidad de paramédicos. A su arribo, los paramédicos logran controlar este incendio de esta habitación. Lamentablemente, en el interior se encuentra una persona de sexo masculino y al hacer la elaboración correspondiente se dan cuenta que tiene un 95% de quemaduras en su cuerpo. Lamentablemente, fallecido. Esta persona fue... respondía al nombre de Rubén Silvestre Martínez, de 64 años de edad, y fue reconocido por su hija Ana Martínez, quien indicó que ella lo dejó por unos momentos mientras iba a hacer las compras del mediodía, no imaginándose y no sabe por qué fue que se originó este incendio en esta habitación. En el interior de la vivienda había un recipiente con gasolina y un cilindro de gas propano, por lo que se investiga si algunos de estos combustibles originaron el incendio. Catorce horas tardaron las fuerzas castrenses en la extracción y evacuación de Julio Alvarado. ¿Recuerda usted el accidente de la avioneta? Pues Julio Alvarado era el sobreviviente de esa precipitación allá en el volcán de agua. Y hasta el momento las fuerzas de los militares, los castrenses, conocen que Alvarado se encuentra estable. Donde indica que está estable, está con buenas condiciones, está recuperándose bastante bien. Este es el estado de Julio Alvarado, quien sobrevivió al momento en que la avioneta en que viajaba se precipitara en las faldas del volcán de agua el pasado jueves, según la información proporcionada por familiares a las fuerzas castrenses. Poder apoyar la búsqueda de los tripulantes de dicha avioneta, pues en este sentido pues se movilizaron a Catenango, donde ellos contaban con la red que tenía lo que es el comando de incidentes ya establecido en el lugar, y se inició con la búsqueda desde las primeras horas de la tarde en todo lo que es el área montañosa del volcán de agua. Para la tarea se utilizaron distintos equipos de montaña y al momento de localizar al sobreviviente le suministraron medicamentos para el dolor y alimentos. Desde las 10:30 horas que localizamos al paciente, nos llevó 3 horas para extraerlo a un lugar seguro. Bueno, aquí podemos observar, entonces, esto fue utilizado para el rescate, ¿verdad? Esta es una de las camillas que se utilizó para poder, lo que es la extracción y evacuar a Julio, ¿verdad? Podemos observar acá cómo quedó al finalizar la operación. Bueno, entonces aquí se puede observar cómo fue que quedó esta herramienta que fue utilizada por las fuerzas castrenses para el rescate. Durante la época de invierno se presentan malas condiciones climáticas, principalmente para transportarse en aeronaves. Por esa razón, recomiendan estar pendientes de monitoreos de Conred e Incibume y así evitar sucesos lamentables. Hablemos de la seguridad. La alerta por parte de las autoridades continúa en la colonia Primero de Julio. Esto luego de las amenazas realizadas por pandilleros del barrio 18 en contra de los vecinos. Autoridades ediles de Misco continúan con los operativos de seguridad en las calles principales de la colonia Primero de Julio. Esto tras las amenazas realizadas por pandilleros la semana pasada. Los vecinos aseguran que la seguridad que se ha brindado en los últimos 4 días por parte de la comuna y la Policía Nacional Civil
No es suficiente, pero por lo menos se sienten un poco más tranquilos. Mire, la situación siempre ha estado delicada, pero el hecho de que se estén uniendo, pues ya era hora. Ya era hora. O sea, es lamentable que después de un suceso horrible como el que pasó, pues al fin se logren unir y algo se detienen los mareros, algo dicen por lo menos, ay, ahí hay un policía y se detienen, porque la situación sigue igual, va. O sea, los mareros ahí están adentro y todo, pero lo que pasa es que ya se detienen un poco al ver que hay seguridad. Las personas recuerdan muy bien cómo era vivir en estas colonias de Misco hace muchos años, cuando no existían las pandillas. ¿Se recordará cómo era vivir en estas colonias sin pandillas? Era de lo más tranquilo. Nosotros vivimos aquí desde que éramos pequeñas y nosotros salíamos a caminar, a jugar. Todo esto de aquí no estaba poblado. Habían campos, salíamos a barranquear. Nos íbamos a barranquear chiquitos, chiquitos, patojos. Y no, todo tranquilo, había seguridad de que íbamos a regresar. Ahora no se puede salir por ni a la puerta. La seguridad por parte de la comuna y el trabajo en conjunto con los vecinos para luchar contra las pandillas continuará pese a las amenazas, informaron representantes de la municipalidad de Misco. Con normalidad prestan el servicio a los pilotos de buses de la Ruta 3 luego del ataque armado registrado el pasado domingo que dejó a 3 personas heridas, entre ellas a un menor de edad. Recordemos que durante esta época, extorsionistas están exigiendo a transportistas el pago del bono 14, situación que pone en riesgo a pilotos, ayudantes y usuarios día tras día. Hacemos una pausa muy breve, ya estaremos de vuelta. Qué bueno que usted prefiera informarse aquí con Telediario Emisión Estelar. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó al país este lunes para una visita de Estado con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral. Con una hora de retraso, llegó el avión presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana a suelo guatemalteco, que transportaba al presidente Enrique Peña Nieto, quien descendió de la aeronave casi a las 3 de la tarde. Con una caminata muy rápida, bajó de las escaleras, fue recibido por el canciller guatemalteco y se encaminó por la alfombra roja en medio de las honras de honor de los cadetes de la Escuela Politécnica. El mandatario se detuvo unos segundos para saludar a la prensa y posteriormente caminó hacia otra aeronave que lo trasladaría hacia la ciudad colonial, donde se reunirá con el presidente Jimmy Morales tras una reunión privada en esa ciudad. La agenda bilateral iniciará a las 10 de la mañana del próximo martes, con la bienvenida oficial y el cambio de la rosa, en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura. La visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto contiene una serie de actividades con gran importancia para Guatemala. Esta tarde arribó el avión que trasladó al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, al país, quien fue recibido por Carlos Morales, canciller de Guatemala. La agenda a tratar para el día martes 6 de junio contiene temas de gran importancia para el país. Sí, hay temas de seguridad, hay temas de migración, de fronteras específicamente, hay temas económicos enfocados a temas energéticos, hay un gasoducto que ha venido en pláticas para que Guatemala pueda ser área de paso de este gasoducto que viene desde México y algunos otros temas económicos. El presidente mexicano realizará diversas visitas. Inicialmente se presentará en el Palacio Nacional de la Cultura, donde hará cambio de la rosa en el Patio de la Paz. Luego visitará el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo y la Municipalidad de Guatemala. Finalmente se reunirá con miembros de la Embajada de México. Es momento de hacer una breve pausa. Por favor, continúen con nosotros, ya volvemos. En minutos. En el Día del Medio Ambiente, el lago de Amatitlán es la víctima de la inmisericordia de contaminación sin límites. Continuamos con más. La Policía Nacional Civil se refirió al trabajo que realiza en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito. Señor Álvaro Arzú, nuevamente, felicitaciones a usted, a su equipo, a su señora esposa, por la transformación social y por el rescate
del talento y de la niñez que ha sido un estandarte en esta administración. Las Fuerzas de Seguridad Nacional y la Municipalidad de Guatemala han unido fuerzas para combatir la delincuencia en zonas rojas de la capital. Las diferentes divisiones de la Policía Nacional Civil estarán colaborando con la seguridad en las calles, aseguraron autoridades. Nuestra autoridad muchas veces está bajo acoso. Acoso de quienes no tienen la misma responsabilidad y un mínimo compromiso ante el pueblo de Guatemala. Así es muy fácil criticar, es muy fácil decir, es muy fácil censurar las acciones de la autoridad. Para ser héroe hay que encarar desafíos. Abordando un tema de actualidad nacional, Juan Víctor Castillo está con nosotros esta noche porque siempre trae detalles puntuales, detalles muy importantes. Juan Víctor, bienvenido a Telediario. Adelante. ¿Qué tal, André? Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, amigos televidentes. Interesante el tema en seguimiento al asesinato de Gabriela Barrios, estudiante universitaria de Quetzaltenango, que lamentablemente falleció a manos de un criminal el 4 de febrero del presente año. Los casos los tiene y los maneja el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Se le dio seguimiento periodístico y se obtuvo una fotografía interesante que consta en todos estos expedientes que revelan el momento en que el futbolista Emerson Marroquín se ubica minutos antes del asesinato de la universitaria Gabriela Barrios, donde también resultó herida su progenitora y figura también como testigo clave en todo este proceso. Te lo menciono de esta manera porque las autoridades han iniciado una búsqueda incansable para ubicar al futbolista. Ya hay una orden de aprehensión girada desde el 6 de febrero, una orden de captura internacional a través de la Interpol en 190 países. Se han realizado una serie de allanamientos. Al momento no se ha ubicado al futbolista Emerson Marroquín, que es el principal sospechoso. Se ha hecho también varios comunicados, protestas por parte de familiares, sí, incluso el novio, que ha peleado con todo el sistema de seguridad y justicia, sí, en busca de que las autoridades le pongan énfasis al caso y logren la captura. Juan Víctor, y si hablamos sobre el móvil, la hipótesis, ¿por qué ella? ¿Por qué Gabriela? ¿Había una relación, una conexión? ¿Había algo, un antecedente por lo que a ella le ocurrió esto? Interesante tu consulta, Vanessa. Todos los guatemaltecos se preguntaban lo mismo. En esta investigación que tiene ya la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, figura el testimonio de la sobreviviente, que es la mamá de la universitaria. Ella narra que ese 4 de febrero a las 12 del mediodía llegan a la una vivienda en Cantel, Quetzaltenango, que pretendían comprar. El futbolista ofrece la casa, ingresan en la parte de atrás para mostrar el ambiente de la residencia y es en ese momento que ataca a Gabriela. El testimonio desgarrador detalla cómo la madre observa que el futbolista, utilizando un arma blanca, ataca a su hija, le pide dinero, le solicita dinero en efectivo. Se podría tratarse de un asalto. La universitaria se niega a entregar el efectivo, entra en pánico, la mamá trata de intervenir, pero también es atacada supuestamente por Emerson Marroquín. Él creyó que las dos habían fallecido, las traslada a una parte, a un costado del río, y no contento con eso, según el testimonio, el asesino se queda viendo las dos mujeres por una hora. Toma la decisión de robarle celulares, incluso hasta los zapatos. La llave del vehículo la toma y se retira con el automotor de las dos víctimas. Dos horas después regresa y se percata que solo la universitaria está fallecida, pero no está la mamá. La mamá logra ponerse a salvo, sobrevive, se lanza al río y aproximadamente 5 kilómetros es ubicada por las autoridades, hospitalizada. Qué historia más interesante, Juan Víctor. Lamentamos que el tiempo se nos ha terminado. Gracias, pero historia fantástica para ir relacionando. ¿Dónde está Emerson Marroquín? Porque 190 países, ya la Interpol lo está buscando y ojalá aparezca. Será importante tener ya resultados. Por último, Migración, sí, se hizo un cotejo con Migración para recorrido de Emerson. No ha salido del país. No ha salido. Bueno, interesante. Estaremos al pendiente, Juan Víctor Castillo, con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.
A casi un mes de iniciado el estado de sitio en Ixchihuán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, la Policía Nacional Civil contabiliza millonarias pérdidas a grupos de narcotráfico con la erradicación de más de 127 millones de matas de amapola. Hasta el momento se mantiene la cifra de 16 personas capturadas y 70 familias que han retornado a sus hogares tras varios años de vivir desplazados de sus viviendas a causa de la violencia que imperaba en el lugar, según lo dio a conocer Pablo Castillo, vocero de la institución policial. Hasta el día de ayer, agentes antinarcóticos reportaban la erradicación de 127.539.975 matas de amapola. Y esto también se suma a un total de 731.232.579 bulbos de esta flor que han sido destruidos, de los cuales se obtiene el opio para la elaboración de la heroína.